El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, partió hacia Estados Unidos para realizarse un chequeo médico al cumplirse un año de la intervención quirúrgica en la que recibió un trasplante de hígado el 22 de junio del 2013. El gobierno de Michoacán explicó que la estancia en el extranjero será tan solo de unos días, por lo que de acuerdo a la legislación vigente, no es necesario notificarla al Congreso del Estado, ya que se espera su retorno la próxima semana. El comunicado oficial señala que Vallejo Figueroa puntualizó que desde que se le dio de alta, luego de la operación, los médicos le recomendaron llevar una vida tranquila y guardar en la medida de lo posible reposo, pero que el ritmo de la administración pública no se detiene, por lo que ha venido atendiendo en audiencias privadas y con giras al interior del estado el trabajo relativo al cargo que le confirió el pueblo michoacano con su voto. Por tal motivo se dijo que esperará los resultados de los especialistas respecto de su estado físico y si los médicos determinan que no puede continuar con su labor al frente del Ejecutivo del Estado, haría pública su decisión al respecto. En el comunicado se dijo también que en ese periodo todas las secretarías de coordinaciones y direcciones que conforman la Administración Pública Estatal continuarán sus labores bajo la directriz del secretario de Gobierno Marco Vinicio Aguilera Garibay. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.